Con gran nivel se llevó a cabo la etapa estatal de triatlón con miras a la cuarta edición de los Juegos Nacionales CONADE, teniendo como sede las instalaciones del Instituto Estatal del Deporte y los alrededores. Se dieron cita los mejores triatletas para buscar su pase al macroregional, que será del 6 al 9 de abril del año en curso. Georgette Cabral, presidenta de la Asociación de Triatlón del Valle del Guadiana, nos compartió lo que fue este magno evento. Agradezco a todos los triatletas, entrenadores, padres de familia, al cuerpo de oficiales técnicos de Durango, a Policía Vial, a los bomberos y a cada uno de los involucrados en la participación de este gran evento realizado este fin de semana, 9 y 10 de marzo, donde se llevó a cabo el estatal de triatlón rumbo a Juegos Nacionales CONADE 2024. Contamos con una gran participación de triatletas en las diferentes categorías y en las tres modalidades de esta edición. Dimos comienzo el sábado a las 8 de la mañana en el Boulevard Gómez Morín con la modalidad de duatlón para la categoría 13-15 años en la rama varonil. Posteriormente, por la tarde a las 4, en la alberca y pista del Instituto Estatal del Deporte, continuamos con la modalidad de acuatlón con la participación de las categorías 13-15 años y 16-17 años en ambas ramas. Y concluimos el domingo con el triatlón. Aquí estuvieron compitiendo todas las categorías, es decir, desde los 13 años hasta los 23 años en ambas ramas. Fue un fin de semana emocionante, ya que los atletas competían por tener un pase a la etapa macroregional. Notamos la gran experiencia de triatletas experimentados. Además, podemos mencionar que los chicos de las categorías 13, 15 y 16, 17 años mejoraron desde las marcas que llevamos a cabo este 17 y 18 de febrero. Podemos decir que a pesar de que las modalidades y distancias cambiaron en esta edición, esperamos medallas en estos Juegos Nacionales.